él es Juan Dilsen, todo el mundo lo conoce. ¿Ya? ¿Cuál Dilsen? ¿No lo conoce? ¿Cuál Dilsen? ¿Cuál Dilsen? ¿Qué pasó? Lo invitan la hermandad que entre al cordón y viene ese coronel Pillaca. Viene ese coronel Pillaca a jalonearlo y le dice, llévenselo. Y ahorita le han mandado atrás del servicio de inteligencia como si Gualdir fuera un delincuente. El escándalo se originó a unos metros de la procesión del Señor de los Milagros, cuando la policía llegó para detener al ex delantero y goleador histórico del club Alianza Lima por desacato a la autoridad. Para el popular Wally, todo era una confusión, pues asegura que nunca le faltó el respeto a la policía. No, yo estaba en el cordón. Y viene un policía y me dice, ¿quién eres tú para que estés acá? ¿Y ahí te han votado? Sí, sí. ¿Tú has venido con tu madre? No, yo he venido solo, con la gente de Alianza. Ya, pero ¿aceptable esto que ha pasado? Yo no entiendo, la verdad. Ahí la policía dice que tiene que proteger a las personas, sino yo ahorita no entiendo. Dijo que llegó para pedirle un milagro al señor. ¿Qué tiene tu papá? Nada, una enfermedad que Dios quiera que se pueda, que pueda solucionar de punto, nada más. Cerca al señor para pedirle. Tú vienes todos los años, además. Todos los años. Sí, ya le pedí, gracias a Dios, espero que se pueda cumplir esta petición que tiene con mi padre, ¿no? Los agentes lo siguieron hasta el bus del equipo íntimo. Para calmar los ánimos, Sáenz fue llevado al estadio de Matute. Pero no todo fue tensión durante el recorrido del Cristo de Pachacamilla. A su llegada al Hospital del Niño, decenas de pequeños con distintas enfermedades fueron bendecidos por él. Milagros Ricalde aguardó durante meses el momento. Dylan, de 3 años, está internado en el Hospital del Niño por una grave enfermedad a la sangre. Mi niño tiene leucemia. Dicen que es genético. Tengo otro niño autista. Ya de por sí es difícil. Yo le pido a Dios que me haga el milagro de que me lo cure. Él me va a hacer el milagro de que a mi hijo no lo van a operar. Yo sé que él va a poner sus manitos. Y mi hijo va a salir de todo esto. Que me sane y para ir con mis hermanos. Otros devotos llegaron descalzos y de rodillas para agradecer al Señor de los Milagros por la gracia concedida. Más de 40 años, señorita, pero de rodillas 30 años, señorita. A su paso, la venerada imagen recibió el homenaje de los fieles, el cuerpo de bomberos y la fuerza aérea.